Toledo, capitán del Ibarra, ha concluido el partido 4-2, ha perdido el Ibarra. ¿Qué valoración, qué comentario puedes hacer del partido? Bueno, pues hicimos una buena primera parte desde mi punto de vista. Tuvimos el control del partido, no lo supimos cerrar con el 0-1 que tuvimos varias ocasiones y una acción de un error que cometimos nosotros, aprovecha Peraza para hacer un auténtico golazo de una falta y poco podemos hacer con eso. Nos vamos 1-1 de descanso y de verdad que después pues cometemos otro error importante en un balón parado que nos pillan a la contra y nos hacen el segundo, y entonces ya lo que intentamos nosotros es volcarnos y tienen más facilidades ellos para cogernos con espacios detrás y nos cae el tercero y el cuarto de esa manera. Después con el 1-3 tuvimos varias ocasiones para anotar y de cortar distancias, pero no la hicimos, no estuvimos tampoco acertados de cara a gol y nada, y el fútbol es así, el fútbol si no la metes y perdonas, pues al final la terminas pagando y hoy la hemos pagado bastante caro. ¿Qué lección te llevas del partido? La lección que nos llevamos del partido hoy es que si no cierras los partidos en tercera división son muy largos y al final el otro equipo pues como enganche una o dos como ha pasado hoy pues al final terminas pagando. Esto se sabe que hay muchísima calidad, los equipos pues si no los matas pues con a poco tienes para hacerte daño y se ha demostrado hoy aquí. Nos llevamos un resultado bastante abultado que nos duele, pero hay que seguir y esto es muy largo y está empezando y sabemos que tenemos una gran plantilla y tenemos que sobreponernos a estos traspiés que hemos recibido hoy. Suerte.